Y el Domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa. Volvemos a celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús da la cara y se presenta a Jerusalén sabiendo que ahí va a entregar la vida por amor a nosotros. Y el pueblo lo aclama, como lo hemos aclamado hoy con los ramos. Y con esto nos introducimos en esta semana que es una semana de interioridad, una semana de recogimiento, una semana para descubrir más profundamente el amor que Jesús nos tiene a cada uno de nosotros. Es una época de paz, sobre todo de bendiciones y para que todos estemos más unidos. Para mí, los católicos, tenemos lo más grande que hay el Domingo de Ramos, porque es como encontrarse con Dios. Y aparte de eso, que siempre, ahora que el Papa es argentino, con mejor razón todavía. Pero hay que hacer muchas cosas por los pobres, ¿no? Tenemos que ayudarnos uno al otro, que eso es lo más importante. Bueno, es conmemorar la vida de Cristo, es decir, acompañarlo y seguir como Él las enseñanzas que nos fue dando desde la cruz. Toda la vida vine a la misa de Ramos y a la de Pascua siempre, y a todas que puedo vengo a la misa, así que es una alegría. Y hoy más que la dio el obispo, así que estamos muy contentas, muy felices. Es el primer domingo del Papa y pedimos tanto por él y por toda nuestra familia para que nos ayude y nos ilumine. El Domingo de Ramos es el comienzo de la vida cristiana. Es donde todos nosotros tenemos que empezar a pensar y a recapitular nuestras vidas para comprometernos en ser mejores. Todo es felicidad, todo es como que hay un manto que siempre viene para Semana Santa, los días son tranquilos y bueno, y este año, claro, todo está superado, ¿no? Con nuestro Papa Francisco. Cada uno de nosotros es tan hijo de Dios como Francisco, es tan miembro de la Iglesia como Francisco, es tan hermano de Jesús como Francisco. Sobre él cae una responsabilidad muy grande, pero si nosotros no la compartimos, si nosotros no rezamos por él y no nos ponemos las pilas, al pobre le va a ir mal, porque no es superhombre, es un hombre como nosotros. Por eso creo que junto con la alegría, la acción de gracias, también tenemos que asumir el compromiso que tenemos como hijos de Dios igual que él y como argentinos.